Hola, buenas, aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno, chicos, no otro capítulo más, sino el último capítulo de la tercera temporada de Stardew Valley. Es el último ya, porque ya esto fue del directo, ya no voy a hacer más. De hecho, en este capítulo ya llega la cena, que en el anterior ya visteis que estaba ahí pidiendo y tal. Y en este capítulo ya tenemos el millón de guilderes. Con ese millón de guilderes vamos a comprar una estatua que nos venden en el desierto y os voy a explicar en el directo para qué sirve. Aparte de eso, luego ya después pues seguiremos estando ahí un poco for fun, haciendo alguna cosilla, intentando conseguir alguna cosilla más. Y además también pues os enseñaré la cena, porque me va a llegar y vais a ver lo que cené ese día. Pues nada, sin más ínfulas, sin más entretenimiento, os dejo ya con el último capítulo de la tercera temporada de Stardew Valley. Bueno, ya tenemos el millón, chicos. Es que llega la cena y parece que el juego coge miedo y dice, te voy a dar el dinero. Toma. Y ya está. Fácil. Fácil y sencillo. Un millón de guilderes. ¿Por qué vamos a andar con tonterías? Bueno, vamos a hablar con Haley, chicos, que no se enfade con nosotros justo antes de dejar la temporada, que es un problema. No te preocupes, ya le doy de comer yo a Happy hoy. Tú céntrate en la granja. Uy, qué sala, qué mona. Aquí no tenemos nada. Me voy a tomar un café triple de espresso. Vamos a dar una vueltilla por la granja. Y vamos a irnos al desierto, claro. Vamos a ir al casino. De hecho, fijaos lo que os digo. Podemos ir con el tótem de viaje y nos ahorramos el trayecto. No tengo bombas, chicos, para ir al casino. O sea, para ir a la caverna calavera. A intentar conseguir la esquirla prismática. Pero bueno, no pasa nada. A ver, tenemos una carta de la abuelita Evelyn. Perfecto, fuera. No quiero el pan para nada. Y vamos a ver por aquí qué tenemos en la granja. Esto todavía no ha salido. Podemos intentar que salga esto ahora pasando días de continuo después de conseguir la estatua esta de tan molona que vamos a conseguir. Pues venga, no hay nada que me interese aquí. Vámonos. Voy a quedar con 19.000 pavos, ¿eh? Nada más. Craftea. ¿Qué quieres que craftee? Cerrado, abierto a las 9. Pues nada, hacer tiempo, chicos. A las 9. Vamos a buscar por aquí a ver si hay algún coco más. No, es el casino. Tenemos que ir al casino. Un par de cocos. Se va el millón, sí, sí, se va a ir el millón. Pesca, que pesque aquí, ¿queréis que pesque aquí un rato? Ah, puedo usar aquí la batea, mira. Venas de cobre por la batea. Es que la batea yo creo que es lo más inútil del mundo, ¿eh? Las bombas. Pesca el pez escorpión. Ya lo tengo, ¿no? Ya lo pescamos una vez. Estoy desentrenado en la pesca, chicos. Lenguado. Esto es otro lenguado, ¿vale? Se ve nada más tirar de la caña que es un lenguado. Yo la tengo al máximo ya. Perdonad que me quedo sin voz. Tengo al máximo ya la habilidad de pesca, decía. Esto es otro lenguado. Un poquito más juguetón, pero no es el pez escorpión, ¿eh? Este puede que sí sea, ¿eh? Cuidado. No sé, no sé si este es el pez escorpión, pero desde luego el lenguado... Ah, pues es otro lenguado. Ah, qué bien. Último pez, venga.
Me falta el de calidad iridio, sí. Tengo todos los demás. Bueno, vámonos. A ver aquí a... al casino. Se pueden hacer más cosas, ¿vale? Hay más cosas que se pueden hacer en el juego, pero yo creo que ya haber conseguido 1 millón y comprar esta estatua es un éxito. Me la quedo. Estatua de la fortuna eterna. Vale, ¿esto sabéis lo que da? Esto es imposible conseguirlo al principio del juego, que para mí es cuando tendría sentido, ¿vale? Esto lo que nos da es todos los días un ítem de regalo para el que cumple años, ¿vale? Y si no, te da un ítem de calidad, un ítem bueno, caro, para que vendas. Entonces, es lo que os digo, no tiene mucho sentido conseguirlo ahora al final. La verdad, bajo mi punto de vista, claro. Vamos a ponerla aquí, la estatua. Y de ahí va a salir todos los días un ítem. Si mañana es el cumpleaños de, por ejemplo... Mañana no es el cumpleaños de nadie, pero bueno, si fuera el cumpleaños de alguien, pues nos daría un plato que le gusta, que le mola. Papi, no te pongas nerviosa, ¿eh? Que te has puesto ya a correr y se te ha ido la pinza. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a guardar esto por aquí. Y mientras termina de llegar la cena... Habéis quedado con la curiosidad de saber lo que es un kebol, que yo lo sé. Vamos a pasar unos cuantos días a ver si crece el cultivo gigante de calabaza. Porque es que para eso ya no necesitamos nada, ni recolectar, ni nada. Yo creo que los cultivos están bien. Hemos conseguido todo. Así que vamos a pasar unos cuantos días y hacemos eso, lo del cultivo gigante. Vamos a pasar los días así, ¿vale? Una baba, ha salido el huevo. Ahí hay un diamante. Yo creo que si me voy a dormir, sale otra cosa. O se queda el diamante. Se queda el diamante, ¿vale? Vale, hoy es el cumpleaños de Jody y nos ha dado un diamante. Se ha quedado el diamante, pero nos tenía que haber dado otra cosa más interesante. Por ejemplo, vámonos a dormir hoy, recogemos eso y es el cumpleaños de... ¿cómo se dice? Mañana es el cumpleaños de Abigail, ¿no? Vamos a ver qué saca esto. Otro diamante. Pues mañana nos tiene que dar un objeto que le guste a Abigail en el día de su cumpleaños. ¿Cómo consigo peces sin pescar? Pues complicado. Y para el logro, imposible. Vale, a ver. ¿Qué me vas a dar? Me tienes que dar algo que le mole a Abigail, ¿veis? Una amatista nos da, que es el algo favorito de Abigail. Lo más inútil del juego es el teletransporte a la montaña. Bueno, puede ser. Vale, pues tenemos las dos estatuas, tenemos un montón de cositas, ¿eh? Voy a vender aquí toda esta basurilla, que no queremos para nada. Y fijaos, tenemos aquí ya miel y nos dará miel de rosada. La miel de rosada se vende por 680. Es carísima la miel de rosada. Vamos a recuperar un poco de dinerito hoy, ¿vale? He recogido eso de ahí, pero bueno, me da igual. Quiero recuperar algo de dinero porque vamos a estar, si no, muy justetes. ¿Veis cómo las grosellas son rentables? O sea, es lo más rentable del juego. Comprando en la caravana puedes conseguir también pescado, pero es muy difícil y no te vale para el logro. O sea, lo tienes que pescar, no conseguir, no comprarlo. Y la pesca al principio parece muy difícil, pero conforme vas subiendo de nivel cada vez es más fácil, ¿eh? Hay peces que, o sea, no os tenéis que rayar, porque al principio ya os digo yo que hay peces que es imposible que los pesquéis. Imposible, ¿vale? Y conforme vais subiendo de nivel y conseguís mejores cañas y mejores cosas, pues los podréis hacer. Ahí están las calabazas. Habría que pasar otro día. Vamos a ir recogiendo esto. No me he tomado el plato de comida ni nada, pero... me voy a tomar esto para ir más rápido, ¿vale? Esto lo estoy haciendo para no tener la partida con 20.000 guilders, que me parece lamentable, ¿sabéis? Es poquísimo. Y así recolectamos más rápido. Y hoy no hemos conseguido el cultivo gigante. Tampoco voy a recolectar todo, yo creo, ¿eh? Me puede dar algo.
Vale, chicos, me llaman a la puerta, eso ya es la cena. Voy a por ella, ¿vale? Coronavirus. Vale, chicos, aquí está mi cena. Os voy a enseñar cómo es, ¿vale? Esto es un kebab por dentro, pero por fuera es masa de pizza. Kebol. Y luego tengo un perrito caliente por aquí de pizza también. Y patatas. Voy a quitarme esto de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que estar al loro, así que lo voy a llevar a la cocina. No se vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿A qué mola? ¿A qué mola? Pues es un restaurante que hay aquí donde yo vivo que hace esto. Dame un segundo que voy a llevar esto a la cocina, ¿vale? Que si no, aquí se lo van a coger los bichetes. Ya estoy aquí. Uy, que me pongo los auriculares por la manía. A ver. Se está happy duchando, así que entre que se ducha y eso, voy a terminar esto, ¿vale? La cervecita la tengo yo aquí en casa. Pero no soy yo mucho de cerveza, ¿eh? Me gustan más los refrescos. No sé, la cerveza no es algo que a mí me apasione. El agua está buenísima. Pero no soy yo muy de cervecita, la verdad. Prefiero refresco. Un vinito. Pero más soy de refresco y de cosas así. Esto lo estoy haciendo por tener dinero, ¿eh? Porque no me gusta dejar la partida, la temporada, si no la íbamos a cerrar no íbamos a tener un duro, ¿eh? Sería muy lamentable. No nos ha bajado con nadie la amistad, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Haley se ha enfadado un poquito con nosotros porque no hablamos con ella últimamente. No sé si os habéis dado cuenta. Fijaos. ¡Uy, uy, uy! Hay que darle un regalo en cuanto podamos. Bueno, pero eso contaba yo con ello. Hemos saltado los días a lo bestia y es lo mínimo que podía pasar, ¿sabéis? Tenéis que tener cuidado con eso, gente, porque las relaciones caen, ¿vale? Decaen. No podéis olvidaros de nadie nunca. Y ya con las mujeres, más todavía. Te tienes que estar acordando todos los días de hablar con ella o de decirle algo, porque si no, en cuanto te descuides unos cuantos días seguidos, la has cagado. ¿Sabes de otros streamers que jueguen Stardew Valley? Pues creo que hay otros dos que juegan. Lo que no sé si lo están jugando actualmente. Ahora mismo no lo sé. Vale, con eso yo creo que tendremos dinero suficiente. Voy a saltarme otro día, ¿vale? Están todos enfadados porque no tienen comida, ¿lo habéis visto? Son unos haters. Sois unos haters, ¿eh? Los animales. Bueno, pues ya estoy, chicos. Voy a vender estas cosillas que me quedan en el inventario y vamos a ver si conseguimos el cultivo gigante en lo que termina Happy de ducharse. Vamos a probar a ver si sale para mañana. Esto es cuestión de probabilidad. Abraham dice que destruyas la... Halley ha dado a luz un bebé niño. ¡Un bebé niño! Casa al completo. Logro desbloqueado. Me han dado un logro, chicos, de Steam.
por conseguir dos niños. Aley, felicidades. Dos bebés preciosos, hemos pasado por muchas cosas, ¿no crees? Aley, te voy a regalar algo. Porque es que, claro, te tengo un poco abandonada. He estado dedicándome a conseguir 1 millón de guilderes para conseguir una estatua de la fortuna eterna. Y la estatua del gato, pues, a ver, lo merecía la pena, ¿no? Pero no me he olvidado de ti. No te preocupes, que te sigo queriendo. Clydex, hijo mío, algún día todo esto que ves aquí será tuyo. Vamos a hacer una cosa ahora, ¿vale? Antes de terminar el directo. Os voy a pasar la partida. La partida guardada, ¿vale? Para que podáis seguir con la granja si queréis. De donde la hemos dejado. ¿A qué eso os mola? La idea. Hombre, sabía yo que os iba a molar. Y si queréis seguir, pues podéis seguir vosotros y me podéis poner en el Twitter o lo que sea las capturas de cómo vayáis avanzando con mi granja y esas cosas. Os podéis divorciar, yo qué sé, podéis hacer miles de cosas. Nos han dado un narciso. Si nos han dado un narciso es porque hoy es el cumpleaños de alguien, ¿vale? De Sandy. Y a Sandy le gustan los narcisos. Efectivamente. ¿Veis cómo está todo controlado? Quiero conseguir el cultivo gigante ahí, ¿vale? Mi idea es... Por si no nos va a dar tiempo hacerlo ahora. Mi idea es que aquí haya un cultivo gigante. Justo en este trozo haya un cultivo gigante de calabaza, ¿vale? Y después cerrarlo con vallas de madera noble para que quede simétrico. Paso de la feria, voy a dormir, chicos. Vamos a seguir hablando con Haley, que no se nos olvide. ¿No te parece que Clydex es una ricura? Clydex, eres una ricura. ¡Oh, oh! Happy, a tope, ¿eh? ¿Habremos conseguido ya nuestro cultivo gigante? Es cuestión de probabilidad. Voy a pasar todo el otoño a ver si lo consigo, ¿eh? Tenemos 107.000. Cada vez que se recolectan grosellas os van a dar 100.000. O sea, es una chetada, ¿eh? Que no sale, ¿eh? Que no sale. Que no hay manera. ¿Veis que habrá salido ya? Vamos a seguir hablando con Haley, chicos, que no sé... Happy y Clydex ya han desayunado. Tenían hambre. No te voy a preguntar el qué. Clydex está durmiendo. ¿Qué opinas que exista un evento al año 3 cuando tengas 2 corazones con Lewis, cuando tengas 10 corazones con Lewis, que te dé la alcaldía y se retire? Hombre, pues llevo bastante tengo con mi granja como para dedicarme a la alcaldía de Stardew Valley, la verdad. Creo que no es necesario. Se la puede quedar él para toda la vida. Es muy buen alcalde y se preocupa muy bien del pueblo, así que no hay que quitarle el puesto de ninguna de las maneras, ¿vale? O sea, no es un rival para mí. A dormir, chicos. No quiero fastidiaros la partida, ¿sabéis? Así que tampoco me gustaría la idea de pasar mucho tiempo haciendo esto, ¿vale? Porque os vais a quedar sin pasta para comprar semillas en la siguiente temporada. ¿Qué queréis? ¿Que haga un hosteo? Ahora mira, a ver. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ser bueno y no os voy a fastidiar la partida. Así que voy a recolectar esto por lo menos para que tengáis un poquito de dinero. Que tengo muchísima recolección, es el problema. A ver... Vamos a ver si ha salido ya hoy el cultivo gigante. Hoy recolectamos, ¿vale? Vemos si ha salido el cultivo gigante. No ha salido. Es que es muy complicado que salga el cultivo gigante, chicos. A ver, os puedo dejar esto.
que claro, recolectarlo todo... Es que lo tengo que dejar ya. Ya ha llegado la cena, se me va a enfriar. Pero es que me puede el ansia de recolectar todo esto, ¿eh? Pero bueno, os paso la partida y así si conseguís el cultivo gigante en el sitio y le ponéis la madera noble alrededor, como os digo, me lo ponéis en el Twitter y yo sería muy feliz. Porque sabría que por lo menos mi partida guardada consiguió su objetivo, que era tener los tres cultivos gigantes ahí colocados en plan guay. Además duran todas las temporadas, que no se rompen ni nada. Además, lo bueno que tiene esta partida es que como la hemos jugado sin mods, le podéis añadir los mods prácticamente que os dé la gana. Porque no está modificada la partida. Como una partida nueva, prácticamente. A ver, yo creo que con lo que recolectemos de esto, ya en la partida os daría para hacer lo que os diera la gana de comprar semillas en la siguiente temporada incluso, porque ya... 200.000 es mucho dinero, ¿eh? 200.000 yo creo que no os gastáis en semillas para poner todo el cultivo. Encima está todo con los aspersores puestos. O sea, esta partida la verdad que nos ha quedado muy chula la granja. Yo creo que es de las mejores en lo que es la granja en optimización. Pero lo que es también la forma de la granja es de las peores partidas. Porque la forma de la granja tampoco ayuda mucho a hacer cultivos grandes. Por ejemplo, en otras granjas podríamos haber hecho varios cultivos con los Júnimos, que se recolectaría todo solo, y eso es lo más cheto del mundo. Madre mía, qué locura de grosellas, ¿eh? Es que es demasiado. La de cuatro esquinas es la más grande, ¿eh? Y esa es la nueva. La verdad que esa es la leche. Para construir y eso es la mejor. Esa es la que pondremos en la siguiente temporada. Si lo hacemos sin mods y lo hacemos con el mod de la expansión, en la temporada 4 será de otra forma, claro. Vale, vamos a ver. Tenemos aquí 44.000, 9.000 y 11.000. Yo creo que 100.000 para hoy hay. Me piro ya a dormir, ¿vale? Los animales los tenemos un poco descuidados en la partida y vamos a esperar un día más a ver si tenemos la suerte de que salga el cultivo gigante, y si no, os paso la partida y me ponéis en Twitter cuándo se consigue. Lo mismo no se consigue este año todavía. Vale, yo creo que está bien con el dinero que se ha quedado ahí. ¿Cómo os lo paso? ¿Por dónde queréis que os lo pase? ¿Por Dropbox, por ejemplo? ¿Un enlace de Dropbox? ¿O qué? Algo así, ¿no? Vale, nada. Chicos, no sale el cultivo gigante. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Estaba hablando ahí, ya habéis visto que le he dicho yo a los que estuvisteis en el directo, y os dejaba mi partida guardada. Estoy pensando que como todavía la tengo, os la voy a poner también en la descripción de este vídeo para que el que quiera se la configure en su equipo. Va a funcionar tanto si tenéis mods como si no, porque es una partida de casi vanilla. Tiene un par de mods, pero que no influyen en las partidas de guardado. Entonces os va a funcionar a prácticamente todo el mundo. Eso está muy bien. Y lo que me gustaría que hicieseis con esa partida es que la continuaseis, intentaseis conseguir ese cultivo gigante, y si lo conseguís, me pongáis pues imágenes en Twitter, una captura en Twitter, en Instagram, en Facebook, yo qué sé. Chicos, tengo todas las redes puestas aquí en la descripción, así que me podéis seguir ahí y podéis compartir conmigo eso. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Ahí lo dejo. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir con vosotros esta tercera temporada. Este es el final, ha llegado un poquito después de los capítulos diarios, pero no os preocupéis porque Stardew Valley nunca se irá de nuestros corazones, siempre seguirá con nosotros. Y cuando salga la nueva actualización, habrá cuarta temporada. Vosotros tranquilos, que cuarta temporada va a haber, me lo estáis preguntando muchísimo.
y ya lo estoy respondiendo muchísimo, si lo dije ya al final, que va a haber cuarta temporada, por supuesto, ya veremos si es una cuarta temporada, porque el mod da suficiente, o sea, el mod, me he liado, la actualización da suficiente contenido para hacer una cuarta temporada, o si no hay suficiente contenido para hacer una cuarta temporada, pues utilizaremos algún mod que otro que hay por ahí que tiene muchísimo contenido y sería una temporada muy, muy larga. Bueno, pues no me enrollo más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!